La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo 21, del capítulo 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: El primero. Jesús le dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevarán la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes engañándoles el camino de la justicia y le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos estudiantes, familias, maestros de nuestro centro educativo. Qué bueno volver a reencontrarnos en este espacio que el Señor nos ha permitido poder encontrarnos. En este martes hermoso, la lectura del Evangelio nos invita a nosotros ser reflexivos. Vamos a reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestra coherencia de vida. ¿Somos aquella persona que decimos lo que hacemos o somos aquella persona que decimos algo y a veces nos cuesta manifestarlo o hacer aquello con lo cual nosotros nos identificamos o con lo que decimos realmente? Vamos a ser un poquito coherentes y en este sentido seamos también un poco responsables este tiempo, esta etapa que nosotros estamos pasando. Va a terminar, va a concluir. Seamos coherentes con lo que nosotros queremos proyectarnos como seres humanos y responsables los unos con los otros, en nuestras casas, con nuestras familias y con nuestro prójimo también. Vamos a seguir cuidándonos en este tiempo en el que las festividades nos llaman, nos arropan, pero también la parte comercial. Vamos a enfocarnos en el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Que ese niño Jesús nazca en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que nos cuidemos mucho, que nos cuidemos. No bajemos la guardia. Vamos a permanecer coherentes con nuestra situación y como personas responsables, hagamos lo que nos toca en este momento. Que Jesús y María lleven a tu hogar la paz, la serenidad, el amor, la tranquilidad, pero sobre todo la esperanza de que con Él lo tenemos todo y de que este tiempo pasará. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Dios te bendiga y recibe un fuerte abrazo de mi parte.